Hello, hello, good evening, guys. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue el día de hoy, chicos? Bienvenidos sean todos. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. Teacher. Hola, Hola, teacher. hola. 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 Voy a Hoy estar sí. pendiente un rato porque tengo una reunioncita ahorita, oiga. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias Más por tarde notificar. si me conecto Ok, da, muchísimas gracias por notificar. verdad. Ok. Buenas noches, sean bienvenidos todos, niños. Este día vamos a ver lo que es un tema nuevo, ¿verdad? Es cortito, pero es necesario. ¿Ok? Vaya, vamos a esperar unos minutitos, chicos, porque ahorita estamos un minuto pasada las 8. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar para poder pasar la asistencia, ¿ok? Esperemos que todos pues, se puedan conectar el día de ahora, ¿verdad? Y que no haya ningún problema con la señal de internet. Porque, chicos, como que va a llover este día. Ojalá que no nos cause problemitas en cuanto a la grabación, ¿verdad? Y ni que se nos corte el video. Ojalá, primero Dios, que no haya ningún problema de conexión. Ni a ustedes, ni a mí tampoco, ¿verdad? Si no, estamos fritos. Vaya. Vamos a ver. Vamos a esperar antes nosotros 3 o 4 minutos más y luego empezamos, ¿ok? Pero mientras, cuénteme algo. Tell me something. Miren, aquí yo tomando fresco de ayer a medianoche para la gripe. Fresco de Para la qué, gripe, mira, a ver, llevo fresco de qué dijo que era, de arrayán. ah, Quizás de algo gusanito. helado quiere, quizás. Ah, gusanito, no. No, sí, fíjate que yo los corto ya algo sazones. No, no, no los. No, tampoco. No, pero si no están ricos los gusanitos. Pero ahí está la vitamina, los gusanitos. Ay, o sea, no, ya no me lo voy a tomar. Son bromas. No, sí, está bueno. Está bueno, tiene gusto, pero está bueno. No, no creo que tenga porque estaban sazones. Ajá, niños. ¿Quiere ver? ¿Cuántos estamos? Vaya, estamos 13. Imagínense. Vamos, vamos, niños. Aumente, aumente. Entremos, entremos. Estamos listos. ¡Oh, no! Llegó La Daniel. nueva gran estafa. ¿Ah? ¿Qué dijo Daniel? No la escuché. La nueva gran estafa, dicho. La de ahora son 13. Ah, cabal. Ahora somos 14. 14 y vamos uno más, chicos. No, dos más. Porque yo no cuento. Ok. Two more, and then we're going to start with the attendance, ¿ok? Y ella por su casa no sabe que va a llover, niños, cuéntenme. Teacher, aquí en medio llovió. Ah, ya llovió ahí, Oliver. Sí, medio estuvo aquí lloviendo, pero ya se calmó. Ahorita no sé si va a seguir lloviendo o si no. Pero no llovió fuerte, o medio, pringuitas. No, no, no. Fue, bueno, un ratito estuvo más o menos y ya después se calmó, solo poquitas y todo eso. Ay, pero así espantar la calor, va. Pues sí, así espantar, así no tiene chiste. El chiste es que llega duro es. Y prolongado un ratito, porque sigue haciendo más calor así. Y hoy sí ha hecho calor, ayer también hizo una gran calor, horrible. Terrible, niños.
Viera que hoy me tocó andar manejando todo el día y como el carro aguala, aunque abra las ventanas, igual se siente granba, pues. Sí, imagínense, más en esa carretera, ha de estar súper caliente. Pero mire, usted toma bastante agua, ¿verdad, Daniel? Siempre a cada rato. Tiene que ¿Por tomar, qué? porque si no, se le van a arruinar los riñones. Ay, no, es terrible. Dios no lo No, eso quiera. ya estuvo. Ya. La coca. Ay, no, no tome Coca-Cola, es mala también. Y yo dando el consejo y no lo agarra también. A mí me gusta también la Coca-Cola, pero es que es vicio. A veces uno se toma como la costumbre de estar tomando y tomando de Coca-Cola todas las tardes, todas las noches, pero no, es malo, 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 y sea rico, pero no, no, no. Pero vamos a tratar de dejarlo ahorita, el vicio de la Coca-Cola. Okay, I hope so, right? But I'm not sure, I'm not promise anything because it's delicious. But okay, so let's see how many of you are here right now. So we are 16. Okay, perfect. It's time to start with the list, guys. Just give me some minutes and I'm going to pass the list. Okay. Always I have to remember that you are going to say present or I'm here, teacher. Okay, please. Para hacer efectiva su attendance. Okay, let's start. Okay, Amanda de la Paz Araujo Torres. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you, Rachel. A tiempo me Vamos. conecté. Sí, así vi. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you, Brandon. Vamos con Cecilia Eunice Funes Gómez. Ceci, are you there? No, okay. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Oh, no. Present, teacher. Ajá. Andas mal de la garganta, ¿verdad? Ya vi. Ya. I know that. Okay. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika. Vamos con Ernesto Salvador Mejía Mundo. No. Fanny Melanie Ordóñez. Present, teacher. Thank you, Fanny. Fátima Azalia Martínez Deming. Ok. Francisco Antonio Coreas Imede. Francisco. No. Ok. Francisco Ernesto González Boquín. No. Ictalina Castro. Present, teacher. Ok. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present. Thank you. Vamos con José Edwin Escobar Posada. Present. Okay, thank you. Vamos con Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Teacher, voy a estar de oyente. Ah, ok, perfecto, Nelson. Solo póngame ahí entre paréntesis, voy a estar de oyente nada más, ¿verdad? Para que ellos ya Perfecto, saben. thanks, teacher. Ok, you're welcome. Okay. Paula de Alberto Juárez. Present, teacher. Ok, René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Vamos con Sarita Elizabeth Hueso. No yet. Ok, Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teresa Jesús Ramos Santos. Y Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Vaya, las chicas y los chicos, algunos chicos y chicas se han podido conectar. Esperemos que pues se puedan conectar durante lo que va avanzando la clase, ¿verdad? Ok. Let's start with the class, guys. Pero ustedes saben que a mí todo se me olvida. Yo no sé por qué. I don't know what happened. ¿Me escuchan? Yeah. Yes, Yeah. se me desconectó Yeah, teacher. los audífonos.
Y ahora tendría que apagar la computadora para volver a conectarlos. Ni modo. Anyway, voy a tener que dar la clase. Me miro rara, ¿verdad? Sí, el audífono. Bueno, vamos a hacerlo así. A ver si me pueden escuchar. Si me escuchan muy suavecito, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. ¿Ok? ¿Así me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Voy a tratar de subir el volumen un poquito, porque sí. Bueno, ustedes sí los escucho un poco suavecito. Vaya, ok. El día de ayer estuvimos viendo lo que eran un recordatorio de lo que son las directions, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? What else? El vocabulario de los... Ajá, the vocabulary. About what? About the imperatives, right? Hablamos acerca de los imperativos, pero relacionados con las direcciones y los lugares en la ciudad, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? What else? ¿Qué más podemos agregar, chicos? Hello. Hello. Good evening. Good evening, Francisco. Bienvenido. Thanks. Ah, ¿qué más, chicos? Good evening, teacher. Good evening, Fátima. Bienvenida. Niños. Do you remember something about yesterday class? Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead, I'm listening. Estuvimos viendo las cómo dar direcciones, cómo decir cómo llegar, valga la redundancia. Ajá, how to get to a place. Ajá. Go straight ahead. Next. We were using go straight down the street, cross the street. What else? The street. Los imperativos, right. Ajá, los imperativos, muy bien. ¿Y para qué nos servían los imperativos, chicos? A ver. Para dar órdenes. Imperatives used for. Ajá, they are used to give orders, commands, and also suggestions and directions, right? ¿Qué más? Only that. Just that. Okay, perfecto. Perfect. Perfect. That's enough for me, okay? Ya me acuerdo. Vaya, chicos, entonces el día de ahora vamos a ver lo que es cómo utilizar el get y el got, ¿ok? Es el mismo verbo, la única diferencia es que el get es en present y got is in past, ¿ok? Ok. Vaya, vamos a ver si me han mandado mensajitos antes de empezar. A Luis Eduardo Reyes está presente y Francisco González también. Boquino. Ahorita les pongo la asistencia, chicos. Ok, Luis Eduardo Reyes. Yo también, teacher. Ok, ahorita vamos a aprovechar. Ernesto Boquín, ¿verdad? Ok, perfecto. González Boquín, muy bien. ¿Y Mede también entró ya? Francisco, Antonio Correas y Mede. Sí, perdón, voy de salida para mi casa y voy en moto y está lloviendo, solo voy a estar de oyente. Ah, ok, perfecto. No se preocupe, Francisco. Solo déjeme saber cuando ya se... Cuando bueno, llegue, me voy a conectar bien. Está bien, no hay ningún problema. No worries. Fátima, por ahí estamos, Fátima. Yes, I'm here. Ok, thank you so much. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Cecilia Eunice. René Francisco. Sarita está por ahí, ¿verdad? Sarita. Sí, Miss, aquí estoy. Ok, perfecto. Thank you so much. Tania, Lisbeth. Tania.
Teresa de Jesús. Y Katherine. No, ok, perfecto. Vaya, chicos, entonces empecemos. Francisco, sí, acá está. Ok, perfecto. Vaya, niños, voy a compartir pantalla ahorita para que podamos, pues, empezar con la clase de hoy. Como les comento, es una clase cortita, ¿verdad? Por el tema, es nada más hablar de get versus got. Ok, no hay mucha diferencia, lo único es que uno es en pasado, el otro es en presente. Y en la manera como se utiliza en algunas ecuaciones, ¿verdad? Ahora bien, también quería recordarles, chicos, que estamos en cuenta regresiva con lo de las tareas. Estamos en cuenta regresiva con el final exam también. Acuérdense que el lunes es el último día de clases. Entonces, chicos, es de estar ya solventes con la mayoría, ¿verdad?, de las tareas y, si es posible, con el final. Estuve revisando las notas y vi algunos que no me habían hecho la tarea en 3 y había una chica que no me ha trabajado nada. ¿Ok? Entonces es necesario, chicos, que ustedes voy a determinar un tiempo, quizás unos 15 minutitos, para trabajar en las tareas. ¿Ok? Vamos a trabajar en las tareas, voy a hacer breakout rooms y los voy a poner a trabajar. ¿Ok? Porque necesito que todos estemos aquí. Sí. Si no trabajamos ahorita, es mentira, no me van a trabajar. Creo que han estado muy ocupados y se les entiende, ¿verdad? Pero hay que finalizar eso, ¿ok? Así que les voy a hacer presión ahorita. Ok, teacher, gracias. Puede verificar, creo que ya finalice todo, ¿verdad? Fátima, soy. Sí, yo creo que usted sí está solvente de todo, Fátima. Solo son algunos que vamos a hacer. Acuérdense. Ah, y teacher, también. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos para hacer todas las tareas? ¿Hasta el lunes? No, yo de preferencia, yo les digo, sí, vaya, los viernes, como en este caso nos pasamos, nos trasladamos para el día lunes, pero en todo caso sería hoy que tuviéramos que estar finalizando el curso. Entonces sería la medianoche y Safor revisa. Sería el día también, el día lunes, en ese caso, ¿verdad? Pero, chicos, yo siempre les he dicho de que yo después de la clase tengo que subir el video y también tengo que pasar las notas para que Safor las pueda ver en el cuadro ya. Entonces, se me hace muy difícil estarme hasta la 1 de la mañana muchas veces, ¿verdad? Estar pasando. Entonces, preferible, y se los pido de corazón, ¿verdad?, que terminemos antes. Porque si no, se me hace mucho y tengo que dar clase el siguiente día. Entonces, please, en beneficio de la teacher, ¿verdad?, o ¿cómo se dice?, en compasión a la teacher, please, finish antes, ¿ok? Please. Bueno, entonces por eso vamos a hacerlo ahorita. Vamos a dedicar 15 minutos al finalizar, ¿verdad? Acuérdense, lo bueno es que la clase del día de hoy es corta, el tema es pequeño, no tiene mucho, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar, ¿ok? Vamos a trabajar también la última parte del manual y vamos a trabajar lo que es el área de las tareas, ¿ok? ¿Es clear? Sí. Ah. Ok, me sigo tomando mi fresco de gusanitos. Está bueno. Está rico. Vaya, ok. Ahorita vamos a empezar. Today is July Friday 21st, 2023, right? And our topic for today is how to use get and got. So, as I told you before, the difference between get versus got is that one of them is in present and the other one is in past. ¿Qué es el significado de get y got? Get is a verb that means to obtain something, to acquire something, or receive something, right? It is also used to indicate a change of a state or express a variety of other meanings, right? Dice que es un verbo que significa obtener, adquirir, recibir algo, ¿verdad?
También es usado para indicar un cambio de estado o expresar una variación en los otros, en otros significados, ¿verdad? Acuérdense lo que yo les he dicho, que a veces el verbo no solamente significa el significado que se traduce en el traductor, ¿verdad? Muchas veces con una preposición o con otra palabrita, ¿verdad? Se entiende de diferente manera, aunque no quiera decir eso en la traducción exacta, ¿verdad? Pero ya con el otro, o dependiendo del contexto en el cual usted esté hablando, así el significado cambia. Por eso le está diciendo de que varía, ¿verdad?, en los significados, dependiendo del contexto que usted lo va a utilizar o va a hablar. Por ejemplo, tenemos acá. Dice, get is used to indicate a change of state. Es indicado para indicar un cambio de estado. Por ejemplo, I'm getting tired, guys. I'm getting tired. What's that? Me estoy cansando, o me estoy sintiendo un poco cansado, ¿verdad? Entonces, cambio de estado, ¿ok? Es utilizado para indicar un cambio de estado. Número dos, number two. It is used to indicate a physical or emotional response, ¿ok? I get nervous before public speaking, ¿ok? Está indicado para expresar un cambio, ¿verdad? Físico, ¿verdad? O emocional a una respuesta. Por ejemplo, decimos, yo me pongo nervioso cuando hablo en público, ¿ok? Yo me pongo nervioso cuando hablo en público, ¿ok? Nervous is a state or emotional response, right? Response to the things that you are going to speak in front of other people and you got nervous, okay? So in that case, it's used to indicate that state or emotional response. Number three, get is used to indicate an action. Es usado para indicar una acción. Por ejemplo, we have, I need to get some groceries. I need to get some groceries. Okay, necesito traer o tener, ¿verdad? O obtener, ¿verdad? O comprar, ¿verdad? Algunas groceries. Groceries son como variedad de cosas. Puede ser frutas, vegetales o alguna otra cosa que usted quiera comprar en el mercado. Okay, number four. Get is used to indicate a request or order. Está indicado para indicar, valga la redundancia, ¿verdad?, una petición o una orden, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, can you get me a glass of water? Can you get me a glass of water? ¿Puedes traerme un vaso con agua, please? This is a request, ¿ok? En el caso del order, podría decir, get me a glass of water sin please, ¿verdad? Without please. ¿Ok? So, let's see another example of get. For example, number five, I need to get some milk from the store, okay? Necesito comprar algo de leche de la tienda, ¿verdad? Okay. No tenemos, necesito comprar exactamente el verbo comprar, ¿verdad? Porque comprar es buy. Pero tenemos el verbo get, que es obtener, y se sobreentiende que usted va a ir a comprar. Entonces, ese es el contexto en el cual cambia el significado según lo que usted esté hablando. Y funciona. ¿Se entiende cómo lo vamos a utilizar? Ok, le voy a hacer un examen, bueno. Okay, number six, let's continue. Can you help me get this box off the shelf, please? ¿Podrías ayudarme a bajar esta caja de la librera, por favor? Number seven, she wants to get a promotion at work. Okay, ella quiere obtener, ¿verdad?, un ascenso en el trabajo. Okay? Number eight, he always tries to get the best deal when shopping, okay? Él siempre trata de obtener la mejor venta en cuando él, o la mejor compra cuando él
cuando él está comprando en el clothes store, ¿verdad? Or shopping, ¿ok? Meaning of got. ¿Ok? Let's talk about got. Decimos que get es en presente y got es en pasado. Quiere decir que get, obtener, ¿verdad? Adquirir o recibir. Entonces, en el dado caso que utilicemos got, es yo obtuve, yo adquirí, yo recibí. ¿Ok? Let's see. Got is the past tense and past participle of the verb get. It is used to indicate that someone has obtained or received something in the past, as I told you before, right? Let's see its use. As the past tense and past participles of get. I got a new job last week. I got a new job last week. Yo obtuve un trabajo nuevo, un nuevo trabajo la semana pasada, ¿ok? Perfect. Para expresar el pasado de obtener, ¿ok? Got is used to indicate possession or ownership. También es usado para indicar posesión o algo te pertenece. Por ejemplo, I have got a car. Yo he comprado un carro, ¿ok? I have got a car. Number three, got is used to indicate obligation or necessity, ¿ok? Está indicado para expresar obligación o necesidad. Por ejemplo, tenemos I have got to go to work. I have got to go to work. Yo tengo que ir a trabajar. O yo tuve que ir a trabajar en este caso. O yo he tenido que trabajar. Yo he tenido, ¿ok? Porque acá tenemos el perfect con have, right? Okay. Let's see the other ones. Got is used to indicate a successful or desired to outcome. I have got a promotion and I want it, okay? Se ha indicado para describir, ¿cómo será la palabrita? Successful, es como, pero es medio la palabra. Como que usted ha ganado algo, ya. Se me ha ido, tengo la punta de la lengua, la palabrita, pero no la puedo decir. De ver como su triunfo, ¿verdad? Como que usted ha sobresalido, ¿ok? O logro, exactly, that's the way. O de algo que usted ha logrado, ya, yeah, sus logros. I had got a promotion that I wanted, ¿ok? He ganado el ascenso que yo quería, ¿verdad? Entonces, es successful. Es como que usted ganó algo bueno para usted. Okay, so let's see some examples. We got. They got married last weekend, right? Él se casó la semana o el fin de semana pasado, okay? Ooh, congratulations for the ones that get married. Okay, number 10. He got promotions at work. Él logró un ascenso en el trabajo. Okay, logró, obtuvo. Number 11. I got a new phone yesterday. Okay, es como que usted diga, yo compré un teléfono nuevo el día de ayer, ¿verdad? Pero en este caso usted está utilizando el got, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces se sobreentiende que es una compra, ¿verdad? Se sobreentiende como compra, compré. Number 12. We got lost on the way to the airport. Nos perdimos en el camino hacia el aeropuerto. ¿Ok? We got lost. We got lost. ¿Ok? Is clear? Some questions up to here, guys. ¿Preguntitas hasta aquí, chicos? No question, teacher. It's clear? Uh-huh. Okay, but on the exam, you are not going to get lost, right? Usted no se va a perder. No. No va a dar vía. You are not going to get lost. Vaya, vamos. Okay,
Entonces, como no hay ninguna preguntita, vamos a hacer una pregunta. Ok, perfecto. Me gusta, Erika. Entonces, ¿cuándo se agrega el got o el get? No lleva verbo la oración. Depende, porque a veces va unido. Por ejemplo, tenemos este, mire, Erika. Tenemos they got married. Married. Se casó. Casarse. Married. Entonces quiere decir que es una como una phrasal verb, ¿verdad? Got married or get married. En algunas ocasiones va unido a otro verbo para tener el significado. Pero esto, chicos, más que todo aprendí. ¿Ok? Aprendido con los que puede ir, así como lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿se acuerdan? De que había una lista de cuáles van a ir con el going to, de cuáles van a ir con infinitivo. Entonces, esto es algo similar. This is something similar, ¿ok? Vaya, por ejemplo, en este caso, también, ¿verdad? Déjame ver. ¿A dónde está lo de los verbos? It's used to, I need to get. Get. I'm getting tired, right? I get nervous. ¿Sí? Need to get. Aquí hay dos, ¿verdad? Lo único que están separados por el infinitivo. En este caso son dos verbos diferentes, pero en este caso donde dice got married es una phrasal verb, ¿verdad? Pero también es válida. Por ejemplo, got lost, perdido, ¿verdad? También. A veces va con un adjetivo y a veces va con un verbo y a veces va con el infinitivo. El verbo infinitivo y a veces va con un verbo unido que forma la phrase, ¿ok? En ese caso, pues usted tiene que aprendérselo, chicos. Y a medida que pasa el tiempo, usted lo va a ir dominando. Pero eso no se preocupe, que es todo a su tiempo, ¿ok? Bye. Ahora vamos a la siguiente. ¿Tienen preguntitas hasta acá? Por ejemplo, si usted quiere decir, yo me enfermé ayer, ¿cómo diría? I got sick. I got sick. I got sick yesterday. Muy bien, ahora ya vamos a más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere decir, yo me compré una computadora la semana pasada. I got a new computer last week. Exactly. ¿Y qué pasa si usted quiere decir o quiere expresar, verdad, un sentimiento? Por ejemplo, si usted quiere decir, yo me enamoré o yo me enamoré el mes pasado de alguien muy especial. ¿Cómo se diría? ¿Cuál es el verbo que describe enamorarse? A ver quién se lo sabe. Love. Fall in love. Ajá. Fall in love. Fall in love. Es como caer en el amor. Así se escribe. Así es la traducción de la frase, pero no significa eso, ¿no? Sino que es enamorarse, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, usted lo va a unir con el verbo get. En este caso, en pasado, usted lo va a decir got. I got fall in love with someone special, right? With special last person. Month. Okay? Entonces, yo me enamoré de alguien muy especial el mes pasado, ¿verdad? Entonces, this is an example. Okay, another example, guys. Ah, yo me hice rico la semana pasada porque me gané la lotería. ¿Cómo sería? ¿Cómo se dice rico? Rich. ¿Cómo se dice rico? Rich, ¿ok? Rich. I got rich. Rich? Last week because I got
Because I got the lottery. The lottery, right? The lottery, yes. Lottery. Ahí tenemos, en la misma oración tenemos los, las dos veces se repite el got. Se ganó, ¿verdad? El verbo no significa ganar, pero se sobreentiende que es ganar en ese, en ese, en ese contexto, ¿verdad? Porque ganar es win, ¿verdad? Pero usted dice, I got the lottery, right? Yo me gané la lotería. En este caso sería, I got. I got, right? Aunque no significa ganar el get, pero se sobreentiende según el contexto en el cual usted esté usándolo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como vamos a utilizar. Por ejemplo, también puede decir, I get nervous when I speak in front of a lot of people, right? Yo me pongo nervioso, ¿verdad? Cuando yo hablo frente a muchas personas. Or I get lost when I don't follow the followings, por ejemplo. No sigo las instrucciones, or the instructions, right? Yo me pierdo cuando no sigo las instrucciones, o cuando no, este, cuando no veo las instrucciones sería también. ¿Preguntitas, chicos? No questions. Ok, perfect. Vaya, ahora vamos a la práctica, entonces. Teacher, I will need get out of the... Ah, ok, perfect, good. Ok. Este Daniel se sale con una tuposa. Pero está bien empleado, congrats. Ok, perfect. You need to get concentration. Ok, también es otro ejemplo. You need to get concentration, guys. Ustedes necesitan concentrarse, chicos. Maybe, right? Maybe yes, maybe no, right? Ok, vamos. Voy a abrir el WhatsApp por aquí, chicos, y ahorita les paso el link. Vamos a hacer práctica, ok? Como les dije, es un tema cortito, ¿verdad? No lleva mucho. Solamente que usted lo sepa interpretar según el contexto y lo va a aprender a manejar fácilmente, ¿verdad? Solo déjenme abrir por acá. Y ahorita ya les comparto lo que es el link. Link. Por ejemplo, I need to get a new job. Necesito encontrar un trabajo nuevo o otro este trabajo, right? I need to get a new job, guys. It's just kidding, right? I'm here and I'm good here, but this is an example, okay? Don't be confused. Vaya, ahora vamos a lo siguiente. I'm going to share the screen and I'm going to show you what you are going to find in the link. Ah, by the way, I didn't send it, right? Just give me some minutes. Thank you, Edwin. Thank you so much. Okay, click in the link, please, and we can get started. Okay, vamos a ver, acá estamos. Okay, perfecto, vamos a hacer share. Vaya, miren, acá tenemos algunos ejemplos, chicos, en los cuales estamos utilizando el get para un mejor entendimiento y para que lo puedan tener como referencia, okay? Tenemos get back, que significa regresar, right? Get dressed, que es vestirse, right? This is like a phrase out there, right? Get in troubles, meterse en problemas, right? Get lost, perderse. Get off, terminar el trabajo, right? Get off, I need to get off, right? También tenemos get off, pero de salir del autobús o del tren o del taxi o del carro, right? Get off. Y miren, acá es lo mismo, pero depende el contexto en el cual usted esté hablando, así lo va a interpretar. Si es salir del trabajo o terminar del trabajo, perdón, terminar el trabajo o salir del automóvil, del tren, del autobús, etcétera, etcétera, right? Ok, también tenemos get on. Get on es subir, ¿verdad? Puede ser subirse al autobús, al tren, al carro y... a la bicicleta, right? Maybe it could be right there.
Get ready. You have to get ready. Tienen que estar listos, chicos. You have to get ready. Prepararse para hacer algo, right? Get rich, as I told you before. Get rich, hacerse rico, o get poor. Hacerse pobre, ¿verdad? Also, we have get angry. What is get angry? When you are annoyed with someone, right? And you tend to shout. Okay? Get angry or get hungry. Puede ser enfadarse o empezar a tener hambre o tener hambre. Okay? Also, we have get together. When I say, okay, guys, so we are going to make groups. Get together with your partners. Okay? Úntense con sus compañeros. Get together. Get together, okay? Get up. Levantarse, okay? Get up. Levantarse de la cama, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Get a job, okay? Get a job es obtener un trabajo, ¿verdad? O get a prize. Obtener un premio, okay? And here we have get married or get divorced. Casarse o divorciarse. Get a cold. Enfermarse de un resfriado, obtuvo un resfriado, o agarró un resfriado. Also, we have get home. I need to get home because I don't feel very well, okay? Necesito llegar a casa porque no me siento muy bien, okay? Maybe you get a cold. Okay, get drunk. Get drunk means when you drink alcoholic drinks, right? Get drunk, emborracharse, right? Get pregnant for the girls, right? Get pregnant is embarazarse. Okay? Is clear? Okay, let's repeat it. This is our vocabulary words that we are going to use right now. So, let's repeat after me, please. Get back. Get back. Get back. Get back. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get in troubles. Get in trouble. Get in trouble. Get in trouble. Meterse en problemas. Fácil meterse en problemas. Salir es lo que cuesta, right? Get lost. Get lost. Get lost. Get up. Get up. Get up. Get up. Get out. Get on. Get out. Get on. Get on. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Get rich. Get rich. Get rich. Get poor. Get poor. Get angry. Get angry. Get hungry. Get hungry. Get together. Get together. Get up. Get up. Get a job. Get a job. Get a prize. Get a prize. Get married. Get married. Get divorced. Get divorced. Get a call. Get a call. Get home. Get home. Get drunk. Get drunk. Get pregnant. Get pregnant. Get pregnant. Get pregnant. Y les da risa. Ajá. Da risa a la niña. Alguien se acordó, ¿verdad? Oíla. Vaya. Entonces, como ya sabemos qué significa cada una de las palabritas y ahí lo van a tener como referencia también, podrían tomarlo en una captura y mandarla al grupo de WhatsApp para que lo tengan. ¿Están de acuerdo? Porque esto está en la práctica en línea, entonces no quedaría para la clase. Would you like to take a picture? Guys, yes. Okay, yes, perfect. Just let me know when I move the screen, right? Because it is not all here, right?
¿Vieron? Ok, vaya, ahora vamos a moverlo para la siguiente. Acá. Yes. Okay, thanks. Okay, perfect. Good. Excellent. Vamos, chicos y chicas. Okay, complete the sentences below. Use the collocations and phrasal verbs. In the box, use past tense when it's necessary, right? Remember that depends on the context you are going to say get or got. Recuerden que aquí está en presente, ¿verdad? Pero también puede estar en pasado según el contexto de la oración que usted esté leyendo, ¿ok? So that means it could be in present, perdón, and could be in past, ¿ok? So, you ready for that? I always do my homework on time. I don't want to get what? I don't want to get in troubles, right? If I know this tape, no me gustaría meterme en problemas. ¿Por qué? Por mantener la tarea. Creo que es el más adecuado en cuanto a la oración. Miren. ¿Verdad? Ok, perfecto. Y así sucesivamente lo van a ir haciendo, ¿verdad? Van a ir completando con la phrase of verb o la collocation that belongs to each sentence. Just estés listos también por si es pasado o si es presente, ¿ok? Pero, por ejemplo, la número dos dice, our flight departs in 2 hours. Let's... Ahí usted va a decidir, right? Nuestro vuelo sale dentro de 2 horas. Vamos para salir, ¿verdad? Ahí usted le ubica cuál phrasal verb o collocation belongs to it, right? Y acá abajo hay más, miren, está cortado. Son 10. They are 10.
Teacher, ¿verdad que eso no lo mandó al chat? ¿Cómo no? ¿Lo mandó? ¿Sí? Ay, Dios mío, no me... Ahí está el link. Un gran sueño terrible. ¿De verdad? Me estaba durmiendo. Ay, no, lo siento. Ahorita. Make your best effort, Rachel. Amo el esfuerzo. Está tronando como que quiere llover. Vamos a ver. Okay. Gracias.
If you need help, you can tell me, guys. Teacher, una pregunta. Dígame, ¿qué es flight depart? Ah, our flight depart es nuestra salida. Es en dos horas. Bueno, nuestra llegada es la cosa. Pero. Llegada. Para, preparémonos para salir, dice. Pero del avión. Ok. Gracias. Ok. Nuestra salida es mi salida. Our flight departs in 2 hours. Preparémonos para salir. Here comes a bus. Let's. Let's get ready. See other problems. Finish? Not teach. Okay. I get a cold. See him. We could call. Consulta, teacher. You must wear a warm. Tú debes vestir un abrigo calentito. Okay.
Y tú estás en el último mes. Perderse, vestirse, regresar, get pregnant, get cold, can be you. Teacher, cuando lleve el did, ¿se tiene que poner en pasado si es necesario o el did lo hace? Acuérdese que si lleva el auxiliar did, el auxiliar le absorbe, ¿verdad? Siempre al verbo y tiene que ir en infinitivo, así, en la forma base. En su forma base, no me le voy a agregar nada más, solo el verbo, porque ya lleva el did que le forma el pasado, ¿ok? Entonces sería, what time did you? Bla, 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 right? Last night, it was very late. ¿No lo sabes? Me voy a volver a hacer tiche solo una, me sale buena. Bueno, si no hagámoslo juntos, si gustan. Solo la última que es get home. What time? Solo esa. Okay. La Ok. Bueno, hagámoslo. Decimos. ¿Y la primera no le salió bien? No me salió bien y la puse así. A ver, ¿por qué? Get in troubles. Pero es la única que le da acá, ¿verdad? Porque dice... Y la única otra sería get lost. I always do my homework on time. Es que siempre hago mi tarea a tiempo. A mí no me gusta meterme en problemas o perderme sería en this case, right? También podría ser. Would be, right? Get lost. Vamos a ver. ¡Ew! Ok, perfecto. Vamos a hacerlo ahorita. Vaya, bueno, entonces, si no es esa, bueno, que le pusieron S, ¿verdad? Le pusieron S. Vamos a ver, Rigoberto. Ay, yo voy a tomar ese stick. Ok, ahorita, ya, niños, ahorita. Vaya, si no es esa, puede ser que sea la get lost. Aunque si no, póngale si es sin S aquí, get in trouble, porque acá no tiene S, miren. Solamente es trouble. Vamos a dejarlo así a ver si nos sale bien. Si no es get lost, dice our flight departs in 2 hours. Ok, nuestro vuelo sale en 2 horas. Vamos a prepararnos para salir de donde, de la casa, ¿verdad? O para dejar el aeropuerto, para dejar la casa, puede ser, right? Let's get... Get up. Get up. Get up. Are you sure? ¿Le salió bien? ¿Le salió bien con get up? Vamos a ver. A mi teacher me salió mala con get ready. Ajá. Let's get ready en este caso, ¿verdad? Ready, vamos a ver. ¿A quién le salió buena con let's get ready? Lo más es ese, get ready. Okay.
Vaya, yo no sé, pero a algunos les ha salido bien poniéndole mayúscula, aunque no, ¿verdad? Puede ser porque ya está dentro de la oración, entonces yo no creo que sea mayúscula. Here comes a bus. Uh-huh. Let's. Aquí viene el autobús. Let's. Get ready. Get ready. ¿Le salió bien así también? Let's get on. En este caso, miren, acá está. Subir al autobús o al tren. Let's get on a bus, a train, or a car. Maybe. Okay, let's get on. Vamos con. I think I'll get a sandwich. Okay, I'm getting hungry, right? I'm getting hungry. Si no estoy mal, aquí falta una. Okay. Me está dando hambre, dice. I'm getting hungry. Acuérdense que el verbo to be es auxiliar para el gerundio. Entonces, vamos a utilizar el ing en el verbo. I'm getting hungry. I think I'll get a sandwich. Creo que voy a ir por un sandwich, right? My brother and his girlfriend 2 years ago, dice. Ah, 2 years ago es una frase de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. It's a time phrase, right? Entonces quiere decir que esta oración tiene que estar en pasado. El get tiene que estar en pasado. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Got married, right? They got married 2 years ago. They have got a baby now. Ellos tienen un bebé ahora, okay? Let's see number six. While we were in Italy, and I had to ask for directions, okay? Vamos a ver cuál es la mejor. For direction. No. We got lost, right? We got lost, porque where es pasado, quiere decir, y tuvimos que preguntar por unas direcciones, entonces quiere decir que es en pasado. We got lost. Nos perdimos mientras estábamos en Italia y tuvimos que preguntar por direcciones, okay? Let's see number seven, right? James, last year because he won, what? 300 or 3,000, right? In the lottery, right? 3,000 euros en este caso, no son dólares. Vamos a ver, James got rich, right? Se hizo rico last year. Significa que es en pasado. El año pasado porque se ganó, ¿qué? La lotería. 300 mil euros en la lotería, right? Ahora vamos con la siguiente. I. Y acá tenemos un verbo en pasado también. And I had to see a doctor last month. Tuvo que ver un doctor, quiere decir que es algo relacionado a la salud, right? Y como me dice que es had en pasado, quiere decir que got es el mejor, ¿verdad? Ya no es get, porque acá me están hablando de pasado. Quiere decir que got, vamos a ver cuál es el que nos conviene más. Got a cold, ¿verdad? En este caso, porque no hay otro más. Ok, got a cold. Got a, se me fue. Got a cold. Vamos a ver. Yes. Se le puse, teacher, me salió mala. De verdad. Sí. I got a cold. And I had to see a doctor last month. Pero estuvo seguro que no le dejó ningún espacio. Sí, bueno, si quiere, hágalo hasta el final. A ver si salió bien. No sé si deja algún espacio, quizás por eso no salió mal.
Bueno, vamos a ver así, si no, ya vamos a corregir. You must wear a warm coat in winter or you will. Get a cold. ¿Verdad? Ese es en presente. Acá estamos en pasado y acá estamos en presente. Porque si en otro sería get sick, ¿verdad? Enfermarse. Pero no hay otro. Get off, get work, get lost in trouble, get dressed, get back. I had to get back and I had to see it last morning. Bueno, vamos a ver así, si no sería get back. What time did you get up, verdad? Last night. It was very late. Get up queda así en forma base porque tenemos el auxiliar did en este caso. Vamos a ver. Ta, 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 ta. A ver, no me salen todas malas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el botoncito? Acá está. Ta, 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 ta. Puede ser que sea al revés, ok. Get up. What time did you get up last night? It was really. Oh, get on. No sería get. Get, on. get, ¿cómo llegar? Permítame. Get ready puede ser también. ¿A qué hora está lista, Stella? Pues, 7 of 10, miren. Home. ¿Cómo? Get the home. Get off. Home. No, get home. Ah, get home. Ah, sí, es cierto, right? Ok, perfecto. Sí, tiene razón. It makes sense, right? What time do you get home? Last night. Ok. Good, excellent. ¿A quién le salió buena esta? Solo Edwin. Vale, en este caso sería I got a cold, pero es que es lo más sensato. And I have to see a doctor. Será un distractor entonces. Entonces puede ser I got back and I had to see a doctor. No. Vamos a ver. I get angry. Me enfadé también, pues it makes sense, right? I get dressed, I get back, I get lost, I go to, I get off, I get ready. Come on. Vaya, hagámoslo de nuevo entonces. Let's do it again, guys. Hasta que saquemos el yes. Voy a cerrar aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Esta cuál era? Decíamos. I was doing my homework on time. I don't want to get lost. Vamos a ponerle get lost. Get ready. I want to get lost. Let's get back. Okay, concentrado. Okay, perfecto. Our flight departs in 2 hours. Gets ready. Okay, vamos a ver. Let's get ready to leave, right? Vamos con el siguiente. Here comes the boat. Get on. El otro, I'm getting hungry. I'm getting hungry. My mother and my brother and his girlfriend got married. We got lost. Ah, esta era la que estaba mala, ¿verdad?
Permítanme. Ok, vamos a ver. While we were in Italy, we have to ask for directions. Go, Mary. Get ready. Get ready. Get on. Pero lo más sería get lost. A menos que sea get drunk, pero no creo. Get home, teacher. Get drunk, ¿verdad? Porque el otro sería get lost. Vamos a poner el get drunk. Pero es que no sé. Bueno, lo vamos a poner así. Porque lo otro sería get lost, lo más razonable, right? Bueno, vamos a dejarlo así, tal vez. Ok, James. One. Got last year. Get rich or got rich. Got rich last year because ta 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 ta. Vamos a ver en otro. I got angry and I had to see a doctor last week. I got angry. And I had to see it. Tuve que ver un libro. Bueno, eso es lo único que hace más, ¿cómo se llama? Más sentido, right? Or get in trouble. You must wear a World Cup in winter or you will get a cold. What time did you get home, right? Vamos a ver, let's see. Vamos a ver si son estas, aunque, bueno. Son las que más tienen sentido para mí. Pero no sé, I'm not sure. Ta, 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 ta. Vale. Hoy me salió otra más mala. Siempre, pero get lost siempre sale y get lost. Get in trouble también, no. No lo acepta, I don't know why, guys. Son las únicas que pueden darse ahí. ¿Alguien más le salió mal así? Guys. Me salió mal también. También. Y miren siempre el 7, me sale. I don't know why. Get angry. Get drunk. Lo único. Get married. Pablito, ¿cómo le salió a usted? Ahorita, la prueba, teacher. Cruzamos los dedos, cross the fingers. Póngale otras ahí. Salieron malas también, teacher. Vaya, vamos a ver, entonces, ¿la misma nota sacó? No, esa que menos. Santo Dios. Pero en esa es la única que estarían así. Ah, no, ya sé qué es lo que pasa acá. Ahí en la de... Aquí es get pregnant. Aquí, miren.
got pregnant and I had to see a doctor last month. En la 8 is got pregnant. Me embaracé el mes pasado, right? Tuve que ir a ver al doctor, okay? Got pregnant. Y acá vamos a ver. Voy a ver cuál es. La 6 is got lost. La 6. Ajá. Okay, got lost. Para la 6, got lost, guys. Y la otra es. Pero ese sería lo más get in trouble, ¿verdad? ¿Ya le aumentaron a la nota? La 8 sigue saliendo mal. Get pregnant. Siempre. Sí. Get, I got pregnant. Es que es en pasados. Le puso got. Sí, sí, lo hice de la otra forma y de la otra forma sale. Bueno. Qué raro. Bueno, ¿y cuál sería la otra? Porque solamente esas. Which ready together. Por un resfriado, no. Get that. Get a cold. Pero es que la vez pasada le pusimos get a cold y no nos aceptó tampoco. Entonces póngale get drunk. En ese caso. Ah, no, pero es igual, no sale mala también. No, I don't know why it is not good, because it is the options that we have here because of the context of the sentence, right? Get off, get off, get in trouble. Creo que pongan get in trouble. Me metí en problemas y tuve que ver al doctor el mes pasado, pero es que bueno. It doesn't make sense si le pone I get in trouble. Or I got in trouble and I had to see the doctor last month. Podría ser, right? Si no es esa, entonces ya no sé. Porque no, son las únicas. No puede ser las otras. Me levanté temprano y tuve que ver al otro. No, it doesn't make sense, right? Bueno, vamos a ver así entonces, chicos, igual. Pero no es cuestión de nosotros, es cuestión de platform. Vamos a ver. Ok, vaya. Entonces, ¿se sobreentiende cómo vamos a ocupar el got y el get in past or in present, depending on the context you are talking about? ¿Se entiende cómo utilizar el got o el get? No questions? No questions. Ok, vaya, ahora sí vamos a pasar al manual porque si no nos va a agarrar la tarde y tenemos que ver lo de las tareas, ¿ok? Yo les voy a mandar un video para refuerzo de lo del get y el got, ¿ok? Para que lo vean y lo terminemos de comprender. Si no, el día lunes lo podemos retomar un poquito y continuamos con lo de la otra clase, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Let's see, denme unos minutitos y ahorita les comparto en qué página vamos a estar trabajando. ¿Ok? Déjenme abrir acá porque no he abierto el manual, chicos. Vamos a ver. Déjenme ver un ratito, chicos. Estamos en la página 44, si no estoy mal. Ok, déjenme chequear. Página 44, 44, 44, 44.
39, 40, 41, 42. Vamos a la 44. Sí, vaya. En la 44 nos quedamos en que íbamos a mandar lo que era la imagen del croquis que habíamos formado con lo que habíamos elegido, ¿verdad? Íbamos a inventar una dirección y íbamos a mandar el croquis. Eso lo hicimos ayer. Entonces estamos en la página 45, ¿ok? Let's see, page 45, please. Okay, but here we are. Request and provide instructions about the means of transportation, guys. Let's talk about means of transportation to get to a place. Okay, how do you go to work, guys? How do you go to work? ¿Cómo se van al trabajo? How do you go to work? Guys, how do you go to work? Se fue la luz, dicen varios chicos. Wow, we have some problems. Okay. Teacher, empezó a llover fuerte. Okay, Elliot, thank you so much for noticing me. Nancy also. Demi also. Demi. Nicolas, sí, I know that. I know that. Se fue la luz, dice Icta también. So we hope that they can get connection later, right? No puedo entrar, me acepta. Sí, por favor, sí. Ahorita, permítame. Ok, vamos a ver dónde estás. Vamos a ver. Ok. Permítame, chicos. Oh, okay. Ya. Ya puedo entrar, ¿verdad? No. Yes, right. Demi. I guess it is the connection. Déjenme ver, chicos, porque ahorita no puede entrar Fátima, creo yo. I don't know why there is a lot of problems with this. But I see. Demora. Estábamos, voy a compartir otra vez, chicos. Vaya, okay. Sigamos. How do you go to work, guys? ¿Cómo se van al trabajo? You go to work by bus, by walking, by train, by bicycle, by taxi, by car. By bus. You go to work by bus, okay? How do you go to work, Edwin? Oh, yeah. In by bus too. Okay, how do you go to work, Nancy? How do you go to work, Pablito?
What are your words, Sarita? In a bus, teacher. By bus, okay. How do you want to work, Sarita? Or, hello? How do you want to work? By bus. Okay, perfect, good. Bye, chicos. Ahora, can you name me five means of transportation? Do you prefer to drive or go around by bus, taxi when you travel, and why? ¿Puede mencionar cinco medios de transporte que ustedes conozcan, chicos? Car, bus, bicycle. Y ahora las mototaxis, ¿verdad? Yeah. In town, right? Vaya, do you prefer to drive or go around by bus, taxi when you travel? ¿Prefiere manejar o ir en bus o en taxi cuando viaja? I prefer drive. You prefer drive. Why? Yeah. ¿Por qué? Because I go more quickly at my work. Uh-huh. It's better because you get quickly at your workplace, ¿verdad? Ahí utilizamos el get. I get quickly. Yo llego, ¿verdad? Or arrive quickly to my work. Okay, or my job place. Okay, perfect. Good, excellent. Now what we are going to do, guys, here we have the means of transportation that you are going to find in this sopa de letras, ¿verdad? Or in the box, right? The word search. Train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, or ship. Ship es barco. Okay, truck es en camión, ¿verdad? Okay, and what's the other one? Plane es en avión, ¿verdad? Y train, as you know, is tren, ¿verdad? Okay, so let's see, let's look for the words here in the box, okay? Motorcycle está en la línea 3. Ajá, ahí está. What's that? Motorcycle. Ajá, motorcycle. Abajo está el helicóptero. Ah, aquí, motorcycle, right? Okay. Ajá. Y aquí es. Abajo está el helicóptero también. Okay. En la última taxi, línea está subway. Train, muy bien. Abajo del helicóptero está bicycle. Bicycle, ¿verdad? Bicycle, ajá. ¿Puede manipular la pantalla, Paulito? Muy bien. What's the other one? Where is plane? Subway, está en la última línea. Is this one? Ah, okay. Subway, ah, está plane, ajá. Is this one right? A destacar también. Vaya, permítame. A la parte plane. Las primeras tres casillitas es chip. Car, right? Ajá. ¿Qué más? La primera línea está chip. Chip, ah, okay. What's the other one? En la última está subway. Subway, okay, subway. Uy, no fue. What's the other one? ¿Solo esos son? Truck, ¿ya le dieron truck? Falta el tren. Brandon. What's the other one? Oh. El tren falta. ¿Ya están todas completas? Yes. El tren falta. Train. No, yo creo que ya lo hallaron también.
Es que estaba aquí, ¿ve? Train, para acá. Ahí está, correcto, ahí está, train. Ok, perfecto, chicos. Vaya, voy a borrar ahí porque si no se nos va a ver feo. Ok, rápido, miren, son buenos. You're pretty good at that, right? Vaya, ahora vamos a ver lo que es la pequeña conversación que tenemos a un lado. Dice, listen to your teacher, read the conversations, then practice asking for directions of places. In this case, I need your help, guys. Necesito su ayuda, chicos. Volunteers or I choose? Ok. Brandon, Alexis. Ok, perfect. Who else? ¿Quién más? Mi teacher. Ok, Fátima, excelente. Go ahead. Ok. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go to by taxi or you can drive. Thanks. I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's 2 blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, perfect. Good. Congratulations, guy. Now I need another volunteers, or I choose. Karen, are you there? Edwin? Yes. No. Okay, perfect. Karen and Edwin, go ahead. Excuse me, how can I get to airport? Wait, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It is 2 blocks down the street. You can go there by foot. Thanks. Okay, perfect. ¿Quién más quiere practicar la conversación? Yo. Okay, perfect. ¿Quién más? Who else? Pablito, can you help us, please? Okay. Sure. Okay, go ahead. ¿Quién empieza? You. Excuse me. How can... okay. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a rent car near here? Sure. It's 2 blocks down to a street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, perfect. So let's repeat it. Go by taxi. Go by taxi. How can I get to? How can I get to? Go there. Go there. Go there. Go there. Go there. By foot. By foot. Okay, perfect. That's good. Pero miren, ahora se les oyó almost perfect. Poquito, nada más si estuve ahí, se les escuchó muy bien. Va, quiere decir que vamos mejorando en cuanto a la pronunciación, chicos. Vaya, ahora tenemos las formas, ¿verdad?, de utilizar la preposición by, ¿ok? También es utilizada para referirnos a cómo nosotros nos movemos, ¿verdad? Pero en este caso dice, use go by to specify the means of transportation you use from point A to B. For example, go by bus, go by car, go by plane, or by foot. Or you can use also walking, ¿verdad? Caminando, by walking. Okay, you can use in that way. So, now we are going to work in pairs using these forms of the verb go using the preposition by. For example, we are going to fill in this blank. Write the name of 3 different places around your company. Take turns asking how you can get to those places. For example, place. You are going to mention those places.
pueden ser como sucursales también, ¿verdad? Si en el caso que tengan, ¿verdad? O puede ser algo otra parte de la compañía en el que usted se tenga que movilizar, ¿verdad? Tenga que caminar o tenga que ir en carro, etcétera, etcétera. Y usted va a mencionar los tres lugares, luego va a especificar qué medio de transporte utiliza para llegar ahí y luego lo va a convertir en pregunta y vamos a responder, ¿verdad? Utilizando estas frases que tenemos acá. ¿Ok? For example, we can say, almacenes y man, digamos, ¿verdad? Means of transportation, car. Question, can I go to almacenes y man by car? Yes, I can. No, I can't. Puede ser, ¿verdad? Positivo o negativo. Acuérdense que está en la contracción del cannot, que es la forma negativa de no, yo no puedo o sí puedo. Okay, it's clear? Go ahead. You have 5 minutes to do that, or 7 minutes.
Finish. Finish. Okay, so let's ask for some volunteers, guys. Okay, vaya, vamos a ver quién le vamos a preguntar, a ver cómo le quedaron las partes de la cajita, ¿verdad? O del cuadro, ¿verdad? Donde usted tenía que poner el lugar, el medio de transporte en el cual usted se dirige hacia ese lugar y la convierte en pregunta y las posibles respuestas, ¿verdad? Puede ser negativo, puede ser positiva, dependiendo de lo que usted, pues, diga, ¿verdad? Ok, vamos a ver, la número uno. ¿Qué me dice la número uno? Number one, guys. The place San Miguel. Ok, the place is San Miguel, ajá. Means of transportation? Yes. Car, no. ¿Huh? Can I go to San Miguel by car? Mm-hmm. And the answer is yes, you can go to San Miguel by car. Yes, I can. Oh, yes, I can go, right? Okay. Vaya, ¿y ese es el único medio de transporte que usted puede utilizar para ir a San Miguel? No, no, no. Okay. What's the other de hecho, transportation? The motorcycle, the bus. The bus, okay. That's it, right? Okay, perfect. Thank you so much, Elian. Another volunteer? Vamos a ver, chicos, a quien le pregunto. Brandon, could you help me, please? Yes, teacher. Okay. For example, place Santa Ana. Transportation car. Okay, by car. Can I go to Santa Ana by car? Yes, I do. Yes, I can. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos con Karen. Karen, are you there? Karen. Erika, are you there? Yes, teacher. Erika, denos un ejemplo, please. Place Escalón. Ajá. Bus. Ajá, means of transportation is the bus. Muy bien. Can I go to Escalón by bus? By bus. Yes, yes, I can. Muy bien. ¿Y en otro medio de transporte que se pueda ir ahí? A car, a taxi. By car, by taxi, by motorcycle, right? Maybe, right? Okay, perfect. Thank you so much. Vamos con Sarita. Are you there, Sarita? Francisco González? No? Edwin, are you there? Thank you, sir. Yes. Okay, Edwin, could you help us, please, with the third one, please? Place sería el puerto. Ajá, el puerto, muy bien. Means of transportation in ship. In ship? Okay, perfect, good. Can I go to ship by
ship. I go to the puerto by ship. Okay, sí, perdón. Can I go to the puerto by ship? By is I cannot. Okay, perfect. Good, excellent. Thank you so much. ¿Quién más? Pablito nos ha mandado acá un mensajito y eliminó el mensaje, Pablito. Ahí tienen sí. Vaya, ajá, Pablito, denos un ejemplo así nomás, please. Ahí está nuevamente, please. Ah, ok, perfecto. Dice, means of transportation, el lugar es almacenes vidri, right? Means of transportation, car, and the question is, can I go to almacenes vidri by car? Yes, I can, or no, I can, Pablito. Yes, I can. Ok, perfect, good. Excelente. Vaya, esa es la manera en cómo vamos a llenar la cajita, ¿verdad? Para los que no lo han hecho, pueden hacerlo más tarde y me la envían. O pues se hace la práctica. Acuérdense que es importante hacer la práctica. Vaya, miren, chicos, ahorita ya nos comió el tiempo. Estamos las 9:54. Vamos a hacer solamente esta parte del pair work, donde vamos a utilizar el get y el go, ¿ok? Y ahí nos quedamos, pasamos la lista y nos despedimos, ¿ok? Spear. Vaya, así rapidito lo vamos a hacer. Dice, complete the sentences with get or go. Sometimes both options are possible. Quiere decir que el go también makes sense con el get. For example, we have the number one. We're going to buy a charger when we get to the airport. Vamos a comprar un cargador cuando nosotros lleguemos al aeropuerto. Number two, Alex, Sophie, how do you get or go? Get. Vaya, en este caso, las dos son posibles. Puedo utilizar get y puedo utilizar go. How do you go to work? How do you go to go. Work? Son los dos, ¿ok? Sophie said by car. The train is going to go or get. Get. Uh-huh. The trainer, is going to go to the production plant after the meeting, or no, en este caso es get, ¿verdad? The trainer is going to get to the production plant after the meeting. El entrenador va a llegar a la planta de producción después de la reunión. Muy bien, excelente, Bobita. Vamos con el número 4. Excuse me, how can I get, ok, muy bien. How can I get to the bus station? ¿Cómo puedo llegar a la estación de buses? Muy bien. Number five. The bank is really near. You can get by foot, get or go? Go. En ese caso es go. Go by foot, right? Pero también funciona get porque es llegar también. It makes sense. Es igual que esta de acá. Es how do you go to work o how do you get a work. Es lo mismo. ¿Cómo puedes llegar ahí o cómo puedes ir ahí, verdad? Number six. I'm going to call you when I to the hotel. Go or get? Go. Get. En este caso get. Es get. I'm going to call you when I get to the hotel. Te voy a llamar cuando yo llegue al hotel. Ok, perfect, good. Vaya, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar y la próxima los vemos el día lunes. No tuvimos tiempo para ver lo de las tareas, chicos, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso para que podamos salir con tiempo, ¿verdad? Y no estemos con el estrés.
Ahora bien, vamos a pasar la lista por segunda vez, chicos, y luego pues nos despedimos, ¿ok? Sí que están cansaditos, yo sé que tienen sueño, pero esperémonos solamente a pasar la lista, please. I'm sorry, teacher, I drive. Okay, no worries. Let's see, Amanda de la Paz Araujo Torres. No. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Vázquez Ayala. Velázquez. Present, teacher. Ya le estoy cambiando el nombre. Velázquez Ayala. Muy bien. Cecilia Unice Funes Gómez. Present. Ok. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lizeth Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No, okay. Fanny Melanie Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Fátima Azalia Martínez Demi. Present, teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas Imede. Francisco Ernesto González Pequín. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Ali Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. René Francisco, ok, thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, vamos con Catherine Giselle Celaya. Either, right. Ok, vaya, vamos a ver. Ojalá que me haya visto los mensajes también, porque a veces no están hablando y no les pongo la asistencia, ¿verdad? I hope the others can get there, ok. Vaya, ok, chicos. What time is it, guys? It's time. Vaya, ok. Nos vamos a quedar hasta aquí, niños. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, a la misma hora y por el mismo canal, dice el Chapulín. Ok, bye bye. See you. Have a nice rest. Que duerman bonito y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Good night. Good night, everybody. Bye bye, take care. Teacher. Hola. But I'm sorry. I'm so sorry. Sí, lo oigo enfermo, Daniel. I'm dry. Comete un yogur, mi amor. Sick and dry. You're sick and driving, right? Yeah. Okay, ni modo. El esfuerzo. Vaya. No. I'm sorry. Teacher. Dígame. I finished all homework. Okay, perfect. Good. Me llega, Daniel. Yo voy a subir notas otra vez. Okay. An example. ¿El examen lo finalizó? Yeah. Ah, okay, perfecto. Qué bueno, voy a actualizar. Teacher. Dígame. Fíjese que yo tengo un problema con la tarea número 17, que a mi ver está bien, pero no sé por qué me tira como error. Es la que dice we is y cosas así. No, dice ajá, you... correcto. Uh-huh. You are going to have, debería ser, pero no sé por qué me lo tira como error. Póngale el
El you, ajá. Agregue el you en la respuesta, Eliel. Trate así. Ok, permítame. Es un error de la plataforma. Es cierto. No, pues, sí. He ahí la razón. ¿Ya le salió bien? Sí. Vale. That's happened. Pues, pero gracias, no es un error suyo, es error de la plataforma. Usted está bien. Ok, gracias. Ok, perfecto. Buenas noches. Bye, pues, que una feliz noche. Nos vemos el día lunes de la próxima semana. Bye bye. Take care. Bye, good night, teacher. Good night, bye everybody. Bye. No, bye bye. No puedo colgar porque voy manejando. Ya te voy a colgar entonces. Chao.